Hi. Hola, Claudia. Hola, ya comenzó. Hola. Ya entró la teacher. No, aún no, no no. entra. Ah, es que no puedo hacer la sección 3.4. Yo creo que como usted está mensajeando, ¿verdad? Es la Sí. 3.14. Es la No, 3.14. es la 3.4 que dice que es una conversación de tres conversaciones que van anidadas, dice. Ah, yo Permítame, ya tuve le digo. problema con eso también. 3.4. Ajá, es la primera. Ah, ok, ahí le mando un mensaje a WhatsApp. Ajá, porque no me sale. ¿No le salen las respuestas o no le salen los ejercicios? ¿Cómo? La respuesta me tira siempre varias malas. Sí, es que tiene que salirse de ahí porque si le dan enviar varias veces, como que no se lo agarra. Ajá. Yo creo que varios tuvimos problemas con eso porque, ajá, a mí también me salieron varias malas y intenté corregirlas, pero siempre tiraba como que Yo malas. intenté de un montón de formas con así contractadas, sin contracción y todo, siempre me tiraba mal. Ajá, ese mismo problema tuve yo, las quise corregir y pues siempre tiraba malas. Así que al final así lo dejé. Yo también así lo dejé. Yo no he podido pasar de ahí. Hello Sí, es que... everybody, good afternoon. Good afternoon, teacher. Hello, hello, I'm sorry, but me estaba costando un poquito la conexión. How are you? Good afternoon, fine. Thank you, and Fine, you? thank you. Good afternoon. Hello, hello. ¿Cómo les está yendo estos días? How is your Thursday going? Everything good? ¿Todo bien, guys? Is everything okay? Everything good? Teacher, yo le quería hacer una pregunta Dígame. con los ejercicios que usted dijo que teníamos que hacer, que son cuatro conversaciones. No sé si les está pasando a los demás, pero a mí hay varias frases que no me las agarra, me las pone como incorrectas, aunque las haya puesto bien. No sé si será que es la página, quizá. ¿A qué ejercicio son? ¿A qué ejercicio se refiere, Miss? Que son cuatro conversaciones, creo que es la 3.4. Cuatro. Ajá, creo que es esa, quiero ver. Sí, No sé, pero... Ajá. muchos tuvimos problemas con eso y es nada menos ahorita estamos comunicando eso, Ah. que varios tuvimos problemas con eso. Y igual la pusimos y la arreglamos y la volvimos a mandar y siempre nos tiraba mala. Ajá, porque yo no me he sacado los 34 puntos que piden ahí, he llegado como a 26 quizás, y quizás pudiera llegar a 34, pero sí. Si estuvieran buenas esas, pero no sé qué será lo que estará malo. Okay, el Es lo ejercicio que tenía que hacer, 3.4 me pero... dice. Ajá. Okay, o sería, deme un segundito, solamente voy a cargar Pero acá. a mí me salieron todas buenas. La De veras. A mí 3.4. yo no sé, hay varias que me A mí solo salieron una me malas. equivoqué. Le comparto acá, I'm gonna share Ajá. this. Y me dice si ese es el ejercicio al que se refiere. The one Ah, that says knowledge check, este de acá.
Read the conversation and write the correct answer. Okay. Esa es. Okay. Dice que son tres conversaciones, right? Que deben de encontrarle sentido. So, pero si se fija, dice acá, por ejemplo, are you and Michael from Japan? Yes, we. Eso es lo que estábamos viendo del verbo to be, right? Like short answers. Mm-hmm. Y luego dice, oh. And then esto está relacionado con la de acá. Se parece bastante a la conversación que vimos ayer. Si se recuerda, are you from Seoul? All right. No, I'm not, etc. So es como bien similar. Si se fijan acá, igual, de igual forma, dice Laura from USA. So lo único que quizás acá tendríamos que tener un poco de cuidado que usemos, que no usemos nada que no esté. All right, that is the point. No escriba toda la oración tampoco, solamente escribe lo que le hace falta, what is missing. So complete the conversation and write the correct answer. Intentemos hacerlo like one more time. Acá solamente hace falta una palabra, right? Solamente escribir lo que hace falta. ¿Quién más tuvo dificultades? A mí me costó bastante también y me salían de 2 a 3 con error. Pero está el problema de lo que le comentaba ayer, que las contracciones, y muchas veces uno lo pone en mayúscula y lleva minúscula. Exacto, entonces revisamos. Hi Douglas, revisamos si es mayúscula, minúscula. A veces la contracción le va a dar problema, entonces lo que yo normalmente hago es this. Con la contracción, si yo necesito utilizarla, yo copio así como está, you know, lo copio y lo pego. Porque de esa forma yo me aseguro que este símbolo sea el que necesito utilizar. Hay bastantes tipos de contracciones, de apóstrofes. Algunos son como lineales y otros son como con una curvita. Entonces solo pégalo. Es que fíjese que yo, como que no actualiza la página cuando uno corrige, cuando le mandan los errores, como que no lo actualiza. Vaya, como que sucede eso, por el viento tenía mucho problema quizás la página. Fíjese que de hecho creo que todos hemos tenido alguna dificultad con el internet últimamente, you know. Pero lo que podemos hacer es lo siguiente, si no le está actualizando, it's okay. Dele un par de minutos, sálgase completamente, le da refrescar e intenta ingresar nuevamente después, ¿okay? O le deja ahí unos minutos y luego regresa. So, porque puede ser que no se le actualice en el momento. And that's okay, that's totally fine. Mm-hmm. Okay. Okay. Okay, everybody. So, creo que eso era como like any other thing, algo más que se les haya escapado. Yo me llevé como 3 horas para resolver. Pero lo resolví al final y le salió bien. Sí, pero me costó casi a las 11. Yes. Pero de eso se trata, you know, la prueba, error, and you got it. Entonces, ¿dónde se equivocó? Igual a mí, teacher. Ya no se va a volver a equivocar. Nice, nice. So that's important because usted dice, ah, sí era, puchica, ya no. Y se va a recordar de eso forever and ever. Puchica, mira, me estuve 3 horas en esa coma. But you will make it, okay, you will get it, okay. A mí okay, me falta hay una que dice ahí, she is. Ajá. Y le puse it is, it, y nada, hasta que me salió. No, dije, voy a poner she is con el apóstrofe y cabal ahí me dio. So you pero see. Sí, me costó. Exacto, pero de eso se trata, you know, like ir prueba y error, right? So, la mayoría ocupaban apóstrofes. La mayoría puede ser que por el apóstrofe, that's totally right. Así que revisamos, you know, check those little things. Chicos, voy a pasar a asistencia, I'll go over attendance. Me ayudan, please, con la confirmación que estamos por acá. Ana Rivera. Present. Thank you. Ana Rebeca. Present. Thank you. Andrea Alessandra. Present. Thank you, Andrea. Claudia Elizabeth. Present. Thank you. Let me see. Daniela Stephanie. Present. Thank you. Delmi Díaz. Delmi. Present. Thank you. Diego Luna. Present, teacher. Thank you. Dilia Carranza. Present. Thank you. Douglas Cortés. Present. Thank you.
I'm sorry. Necesito estornudar. I'm sorry, guys. Fátima Luna. Present. Thank you. Fátima Emperatriz. Present. Thank you. Ingrid Castillo. Present. Thank you. Iris Rivera. Present. Thank you. Josué Adalberto. Present. Thank you. Karen Díaz. Present. Thank you. Karen, me alegra mucho verla. I'm so happy you're back. Gracias, teacher. Me has extrañado, se me había desaparecido, miss, but I'm happy you're here. Carla Cepeda. Present. Thank you. Carla Cepeda, Catherine Giselle. Present, miss. Thank you. Catherine Tatiana. Present. Thank you. Kimberly Vanessa. Kimberly no está todavía. Okay. Mercy Martínez. Mercy está por aquí. Milagro Coreas. Present. Raquel Alfaro. Present. Thank you. Reina Isabel. Reina. Vilma Umaña. En Walter Tatiana. Sánchez. Walter? Present. Please. Thank you. Thank you so much. Okay, everybody. So thank you so much for joining today's class. Es nuestro último día, right, de esta semana. So significa que terminamos la semana número 2. We are super, super done with week number 2. Okay, and la próxima semana ya vamos como ya de bajada, okay, para llegar al módulo número 2. Así que I'm super happy que todos sigamos acá, you know. El grupo está súper sólido, así que sigamos this way. Please, no se me desaparezca, ok. Me alegra mucho verlos cuando todos están acá, you know, because también su motivación es una motivación extra para nosotros, right? El día de ahora vamos a seguir, we are going to continue. Y de hecho tengo como un par de announcements, right? El primero es que necesito su ayuda, como lo mencionaba ayer, con el examen. Necesito que me avancen un poquito con el examen. Right, that is one thing. Lo siguiente, guys, es que necesito su ayuda con, van a encontrar el examen, el midterm, al final de la sesión. Deme un segundo. You are going to find the midterm right here. Al final de la sección número 8 dice midterm, hay 8 preguntas. No está muy largo porque es como una repetición de lo que ustedes ya hicieron. Entonces, si se recuerda cómo eran los ejercicios, esto va a estar súper fácil. Pero necesito que me lo complete el día de ahora, ¿ok? Today. Today is the last day, porque necesito enviar sus reportes y no quiero que les afecte, ¿all right? Así que me ayudan, please, con eso. Help me with this. ¿Hasta qué hora tenemos, teacher? Todo el transcurso del día. You got all day long, siempre y cuando sea el día de ahora. Igual, yo me duermo tipo 12 de la noche, así que, please, necesito que cuando lo completen, me manden una captura en el grupo y me digan, teacher, ya estuvo, ¿ok? Teacher, done. Pero de esa manera yo sé que ya terminaron. ¿Daniela? Ok. Sí, muy buenas tardes, teacher. Hola, Daniela. Solo mencionar de que yo voy a enviarlo un poco tarde porque ayer falleció un tío y entonces voy a ir a misa de cuerpo presente y voy a ir al entierro. Gracias, Miss. Gracias por comentarme esto y pues lamentamos mucho la pérdida de su familia. Esperemos que se encuentre súper bien. Ah, ok. No, vaya. Muchas gracias. Thank you, Miss. Thank you so much. So, por lo general yo me duermo bastante tarde, así que voy a estar pendiente, pero sí necesito que me ayuden con una captura y me digan, teacher, ya terminé, teacher, done, ok, hasta el midterm. Porque de esa forma podemos, puedo revisar quién me hace falta, you know, who is missing, etc. El día de ahora vamos a trabajar con un par de temitas. Uno es syllable stress, ok. Vamos a trabajar con números as well. We are going to be working on this. So it says by the end of the class you will become familiar with syllable stress. So veamos de qué se trata syllable stress. I guess todos se pueden los números, right? Así que esto va a ser como súper, súper fácil. Denme un segundito, les comparto el audio
And of course, siempre podemos tomar nota de la pronunciación de any special word. Hi everyone. In this class, you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress, and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stressed syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable, and similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now it's your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookroo.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. Okay, everybody. So if you listen to this part, we are talking about general thingies, okay? General stuff right here. So, vamos a ver los números. We are going their to be pronunciation. Checking on pronunciation notice the stressed syllables. Of numbers here, okay? And if you take a look at this part, tenemos los números. So that means que nos pueden ayudar to talk about numbers, to talk about la edad, the age, that is also very important, okay? Let's take a look at the part that is below. Give me 1 second. 60. Okay, so let me erase it. Let me make this bigger. Okay, there we go. So here we have, okay, 13. Si vemos esto, okay, the little dot that you have there, significa que es más fuerte acá, al fondo. Así que please everybody, repitan conmigo, 13. 13. Okay, vamos a hacer el estrés 13. Como más visual, ¿ok? 13. 13. 14. 14. Now, 30. 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 14. 14. Now the opposite. 40. 40. 40. 40. Now, 15. 15. 15. Now, 50. 50. 50. 50. Again, again. 50. 50. 50. Estoy escuchando un ting, guys. No, okay, one more time, one more time. 15. 50. Much better. Okay, this is 16. 16. Now 60. 16. Okay, those are different numbers. Now, le voy a dictar un par. Le voy a dictar un par de números, please. And everybody, escríbanos. Write them down. Los revisamos en a second. So, write them down. Write them down. Ready? ¿Están listos? Ready. Yes. Okay. The first. 13. Repeat. 13. El segundo. The second. 40. El siguiente, 17. Next one, 19. Next one, 80. Next one, 40. Next one, 14.
Okay. Okay, everybody. So let's take a look. Revisamos si tienen lo mismo, right? Because numbers are very important. El primero es 13, 13. The second one is 40, 40. The next one is 17, 17. Next one is 19, 19. Next one is, ¿cuál es el siguiente? 30. 30. 30. 30. El 80. 80. Era 80. Yes, that was 80. Next one, what about next number? It is 14. 40, 40. Ah, that was 14, 14. Y el último, the last one, oh no, tiene razón. You're totally right. El siguiente era 40. Ah, es que el último era, el último era 14. 14. Yes. Había estado. Yes, yes, yes. Okay, tenemos esto. Do you have it like this? ¿Lo tienen así? Yes. Ah, una me equivoqué. Do you have like en dos almost? Me equivoqué. Okay. Una me equivoqué. Si tenemos algo similar, if you get something similar, something very close, entonces estamos super bien. Because that is the point. Now, tenemos una pregunta very important, and this is, ¿cuál es tu edad? Okay. So, ¿cuál es tu edad? How old? How old are you? All right. How old are you? Are you 30? Are you 31? 32? Are you 40? Or are you 14? Are you 70? Or are you 17? Okay. So, siempre que digo mi edad es I am. Okay. I am 20 years old. I am 40 years old. I am 50 years old. Quiero preguntarle cuántos años tiene su amigo. Okay. How old? Your friend. Quiero preguntarle su amigo. How old your friend? Pero necesito el verbo be. ¿Qué puedo agregar? How old? Guys, ayúdenme. ¿Cuál sería la forma del verbo to be? Am, is, or are? Are. Pero acá yo tengo friend. Solo es uno. It's only one. Is. Exactly. How old? Is your friend. Hey, how old is your friend? ¿Cuántos años tiene tu amigo? Si yo le cambio y digo, how old is your friends? Entonces cambia porque son varios. How old are your friends? Yes, very good. How old are your friends? If my question is, for example, how old your mother? Okay, so, ¿qué le agregaría? How old is her mother? How old is your mother? Exactly. So how old is your mother? How old is your daughter? How old is your friend? How old is your dog? Okay. So siempre le vamos a agregar la forma del verbo to be. ¿Y cómo la respondo? La misma forma. Oh, she is or he is. Y luego la edad. Oh, he's 20 years old. He's 30 years old. Siempre vamos a responderlo con el is. How old is my mother? Your mother. She is years old. She is years old. Years old. Yeah, it's not. There we go. ¿Estamos bien? Are we okay? Any question? Do you have any questions, guys? ¿No hay preguntas? ¿No questions? No question. Okay, okay. Super good. Super, super good. So, si no tenemos questions, it's our time to practice the age. Okay? As we always do, siempre agregamos, vamos como a grupos más pequeños. We always go to, like, smaller groups para que podamos practicar. This is remember speaking, practice. Entre más usted practique, esto va a ser más fácil, ¿ok? So, vamos a crear grupos siempre pequeños. Háganle al menos 5 preguntas a los compañeros. How old are you? So, hey, Fátima, how old are you? Hey, Rebecca, how old are you? Josué, how old is your mom? Yeah, Ana, how old is your dog? Ok, so, para que podamos practicar. Give me one second, and ahí estamos. There you go. Everybody, let's join. Vilma, hello, Vilma.
Este, vamos a preguntar la edad que tenemos. ¿Cuál es la pregunta? How old are you? Gracias. Y puede preguntar cuántos años tiene su hermano, su mamá, hacer 5 preguntas. How old are you, Diego? Old 20. What? Excuse me? What? I don't listen. 20? Ya, yo tampoco. I couldn't hear. Tienes que contestar. Again. Hi, Diego. 20. Okay, hagámoslo completo. I am 19 years I old. I am 18 years old. I am 20 years old. Hagámoslo completo. Let's do it like complete. I am 20. ¿20 qué dijo? Perdón. Years old. I am year old. I am 20. Years. Years old. Years old. Okay, haz tú la pregunta a otro. Uy, el gato. It's a message. Next. It's a message, yeah. Diego, haz tú la pregunta a otro. Ok, ahorita. Vaya, ahora, ¿cómo pondrá? ¿Siempre tiene que ver con la edad o cualquier pregunta? Whatever. Con la edad, obvio. ¿Una más Pati? No, quiero ver, ella participó. Elizabeth. How old are you? Elizabeth. Elizabeth. Who is Elizabeth? Guzmán Salgado Elizabeth. Repeat the question, please. How old are you? I'm fine, saying, and you? Teacher, how old are you? I listen, how are you? Can you repeat, please? That was Diego, right? Diego, can you repeat, please? ¿Cuál es la pregunta? What is the question? ¿Cuántos años tiene la pregunta? Do it in English, please. Es en mute, Diego. You're mute. So, ¿cuál sería la pregunta? What is the question? How old are you? Okay. How old? Yeah. How old are you? Oh, yeah. Listen. Diego, I'm sorry to interrupt. Diego, just do me a big favor. Repitamos, please. Repeat with me. How old? Old. How old are you? Yes, very good. That's good. I am 25 years old.
es que la pregunta se oía así como no se oía el old. Por eso se oía how are you. Así se oía. How old is your friend? My friend, 20 years old. Ahora usted pregunta. How old is your mother, Karen? She's 40 years old. Okay. Thank you. How old are her teacher? No. How old are her teacher? Así sería teacher. Para preguntarle a alguien cuántos años tiene la profesora. How old are our teacher? Yeah, that's okay. How old is our teacher? Yeah. Fátima. Thank you. ¿Cuántos, Fátima? I am 25 years old. You or teacher? Ah, teacher. Yes. She is 19 years old. Así sería, teacher. That is a good answer. That was a really good answer. But the problem is, creo que no saben qué edad tengo. Gracias por los 19. I'm like, yes, I'm 19. Otra persona que pregunte. Por ahí está, quiero ver. Contreras Umaña. Vilma. Yes, Vilma, no ha hecho ninguna pregunta. Es que no estuve en la clase. Ah. La primera palabra que dice how. ¿Cómo se deletrea? H-O-W. Ajá. Ahí se diría how. How. How are. No, old. Old? Yes, old. 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 Are. La pregunta old, está aquí. Ajá. Old are you. Are you. Old. Old are you. Vamos a ver si me sale. Fátima, no escuché la edad que usted tenía. Vamos a ver. All are you? Sí, are... I am 25 years old. Vaya, ahora. ¿A quién le va a hacer la pregunta? How old are you, mother?
Vilma. No, my mother no. Repeat. Not. I am my mother not. Are your mother dead? Oh, no tengo mamá. Puede ser cualquier número. Invent. Invéntelo. Ah, invento. Ah, pero sería 25. Pero tiene que contestarlo completo. La respuesta sería, yeah. My mother are for 25 years, así. No. You're all. Because is one person, to be as is. No, are is a plural. Yes. Usted está hablando de una sola persona, por eso usa is. Cuando es muchas, usa are. No, it's, no sé si estoy equivocada, it sería para objetos. El pronombre no, para... Para is. Objetos es it. Ah. Y ahorita le me está diciendo para cuando habla en singular. Oh, para is. Terceras personas... No, para terceras personas es is. 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 Uh-huh. Y usted dijo are, es is. Amba, es is, amba. Entonces el verbo to be sería is. Yes. My mother is 25 years. No. Years old. Old. Yes. Old. Yes. My mother is 25 old. Years old. Years old. Yes. Cuatro. Teacher, ¿y si se puede poner my mother o también she is? ¿De las dos maneras se puede o ella? ¿Cuál es la correcta? Ah, okay. Both are correct. I mean, you can say, for example, ella le preguntó, how old is your mother? O sea, le puedo decir, my mother is 50 years old. O le dice, she is 50 years old. Las dos están bien. Lo único que una es como, ya sé de quién estoy hablando, entonces, she is. O si quieren enfatizar, my mother is. Pero están bien, both are good. Mm-hmm. Thanks everybody for coming back. That was very nice. So I really like it because todos estaban ayudando. Everybody was helping each other. You were like checking on pronunciation. Así que excellent job. That was very good. That was super, super good. In the meantime, we are going to continue, okay, with part of the session that we have for today. Así que vamos a revisar también like ages, numbers, que es lo que acabamos de hacer, right? But we get something else. ¿Cómo pregunto la edad? ¿Cómo le pregunto, cuántos años tienes? What is my question? How old are you? So si se fijan, ya no solamente es sí, y tampoco no, sino que ya le estoy pidiendo detalles. I'm asking for details, extra information, etc. So today, vamos a revisar WH questions with verb be.
significa voy a pedir más detalles. I need details. I need information. Okay. To understand this topic, we are going to watch the following video. Okay. Donde tenemos like a little more on WH words. Give me 1 second. Les comparto mi audio. And here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form WH questions with be. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why. On your screen, you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be. You're going to have a WH word plus the verb to be, plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then for your friends and relatives, remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. Okay, everybody, so let's take a look at this topic. And something important in this part is to identify the WH words that we have right here. Give me 1 second. Let me go back. Plus the verb to be. Okay, there we go. And so let's analyze what we have right here. Cuando hablamos de WH questions, hablamos de aquellas palabras que me ayudan a preguntar, a pedir más detalles, pedir información, okay? So, tenemos primero la palabra what, all right? ¿Cuál? ¿El qué? Okay? So, what is your name? What is your favorite color? ¿Qué más? Ayúdenme. What is your favorite food? What is your last name? What is your second name? Exactly, what? Pregunto el qué, okay? Luego tenemos where, a dónde. Where are you from? Where do you live? Where is your house? Where is your notebook? Where is your cell phone? So vamos como por pedacitos, right? What, qué, where, dónde, a dónde, okay? Places, we are asking about places. How? How es bien específico. ¿Cómo? All right. How are you? ¿Cómo estás? How old are you? ¿Cuánta edad tienes? Okay, so how? All right. Then tenemos who. ¿Quién me dice para qué usamos who? ¿Por qué? Linda, who? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Who's that? Okay. ¿Quién es tu hermano? Who is your brother? ¿Quién es tu cantante favorito? Who is your favorite singer? So, who is quién? Okay. And then we have how old? What is he like? Who are they? Where are they from? And what's real like? Of course, tenemos más. We got more. Pero estas son como las que vamos a utilizar a lot. All right. So, one more time. Tenemos what? Where? ¿Dónde? Okay. And how? ¿Cómo? All right. So how are you today? Vamos a practicar estas. We are going to practice this, okay? But vamos a primero ver como un poquito de like, cómo crearlas, how to make them. Fátima, me repites la pregunta, please. ¿Cómo? I don't get it from the chat. ¿Cómo se dice? Es que teacher, me parece
Jennifer is in, ahí está el espacio y dice English class. ¿Cómo sería allí? Ya, yeah, el día de ayer vimos preposiciones. Well, no al día de ayer, I'm sorry. Pero esa semana vimos preposiciones, si tú te recuerdas, right? Y teníamos in, teníamos on, teníamos behind, teníamos next to. Entonces, busquemos la palabra que se adecua más en ese horario. Oh, y por ejemplo, Fátima ahorita está en clase de inglés. So, Fátima is English classes. Necesito una palabrita. I need a word para ponerle ahí. Okay. So, son las preposiciones, Fátima. Mm-hmm. Okay, gracias, teacher. You are welcome. Okay, guys. So, first, vamos un poquito con estructura para que luego podamos guiarnos and you can make them, all right? With WH words, esta es la estructura that we are going to follow. So, tenemos what, tenemos where, okay, tenemos who. Let me see. Tenemos how, all right. Vamos a comenzar con estas. We are going to start with this. Then, necesito obligatoriamente el verb be, pero el verb be depende mucho de quién es el sujeto. For example, voy a trabajar ahora con you. I'm going to be using only you. ¿Cuál sería la forma del verb be que yo uso con you? Am, is, or are? Are. Okay. Okay, so what are you? First, hay muchas formas de utilizar esto, okay? I can say, for example, what is your, ¿cuál es tú? What is your favorite color? ¿Y si se fija? Ya cumplimos con el orden. What is your favorite color? What is your phone number? What is your email address? Etc. Where? Quiero saber a dónde estás. Where are you? Hey, where are you? Okay, ¿a dónde estás? Where are you? ¿A dónde está tu teléfono? Where? ¿Cómo le pregunto a dónde está tu teléfono? Where are your cell phone? ¿Cuántos teléfonos tenemos? ¿Singular o plural? Uno. Is your where is. Remember, este is depende de si es singular o plural. Hablamos de un teléfono. Where is your cell phone? Okay. Si tuviera dos teléfonos, entonces lo cambio because this is plural. Cell phones. Entonces vengo y cambio esto. Where are your cell phones? Mm-hmm. Yes. Who? ¿Quién eres? Who? Y como yo quiero saber de usted, ¿quién es usted? Okay. I got this. ¿Qué voy a usar acá? Is or are? Is. Are. You. Who are you? ¿Quién eres? Who are you? Pero si yo pregunto y digo, ¿quién es tu hermano? Your brother. ¿Quién sería acá? ¿Está bien así? Who are your brother? Is. No, is. Tendría que cambiarlo. Who is your brother? ¿Quién es tu hermano? Who is your brother? Mm-hmm. And then, so, si nos fijamos, it's like very easy, it's not that complicated, siempre y cuando sigamos como estos elementos, all right? And how es como lo mismo. Podemos agregar how old, all right? O podemos agregar how are you? How are you? Okay? ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo está tu bebé? How is your baby? Okay? And so forth. Le vamos agregando más cosas, okay? So, ayúdenme con preguntitas, please. Tres preguntitas. Three questions, everybody, in the chat. Let's go to the chat. How are you, grandma? That's a very good example. So, revisemos. Let's take a look. ¿Me escuchan? Can you hear me? Yes. Ah, okay, okay. Sorry, pensé que mi audio estaba apagado. Okay, that's a very good one. You say your grandma. How? Yeah, mama. Y luego tengo grandma. Okay. I got a question for you guys. Grandma, ¿cuántas son? ¿Cuántas abuelitas? Acá dice grandma. ¿Hablamos de una o de varias? Una. Is. ¿Cómo es una? How is your grandma? How is your grandma? Yes. Mm-hmm.
Pongámosle, ok, excelentes preguntas, las acabo de revisar en el chat. They are super, super good. Solo pongámosle como un poquito de a veces no podemos combinar ciertas palabras, ok. Por ejemplo, si le pregunto, ¿qué color es tu blusa roja? Ya le di la respuesta. Ya dije que la blusa es color rojo, ok. Entonces solamente pongamos como un poquito de ojo en este tipo de detalles, ok. Si le pregunto what, yo le estoy preguntando qué, ok. Por ejemplo, ¿qué música te gusta? What is your favorite music? Yeah. Pero no le puedo preguntar, ¿qué música favorita es la tuya? Salsa, por ejemplo. What is your favorite salsa music? Pues ya le estoy dando la respuesta. No tendría like, mucho sentido hacer la pregunta. Okay. So, what is your last name? That's good. Karen, quizás podríamos cambiar esta, what is your apple? Como, ¿dónde están tus manzanas? So, where is your apple? Okay. Y esa está súper bien. O cómo están las manzanas, how is your apple, o qué color es la manzana, what color is your apple, okay, so lo demás está súper, súper bien, where are your shoes, what is your favorite flag, where you live, Fátima, you live, esta es un poquito diferente, le vamos a agregar do, where do you live, lo demás súper bien, solo agrégueme el do por ahí, where is your apple, yeah, got it, much better, how is your brother, where are your shoes? Where is your pant? Okay. Con pants serían como varios. Son dos piernitas. Así que lo consideramos plural. Es raro. So, where are your pants? Where are your shoes? Very good. Very good. Okay, everybody. So, si ya tenemos dos, tres preguntas, we are super good. Vamos a practicarlos. Why are you cold? Mm-hmm. So, we will go ahead and practice this como la última sesión del día. All right. So give me one second because vamos a ir. We are going to join the groups. Preguntémosle al compañero, okay? And everybody, please, respondan, answer the questions. Si alguno no aplica para ustedes, invéntese la respuesta. You're good, okay? So 5 minutes, 5 minutes, y luego regresamos que ya casi terminamos. Así que let's go and let's practice. Aprovechamos la práctica, please. Cabal. Mejor teacher que nos dejó a todas juntas la primera. A las comadres y solo niñas de acá. Okay. Formó bien los grupitos. Y son al azar, you know, so they are like random groups. Ah, no las crea usted así. No. Ay, ya decía yo. Yeah. But okay, nice. La idea es que si se sienten cómodas con el grupo, you know, sienten más confianza de poder participar, right? Así que okay. Super good. Let's go then and practice. Okay. Gracias. Okay. Una pregunta sería también how is your cat, como que cómo se te gusta el gato, ajá, o yes and no. La pregunta está súper bien, su pregunta está súper, súper bien, cómo pero está tu gato. Ajá, lo que le pregunta es cómo está, así. Sí, para gustar sería do you like cat? Do you like cat? Pero esa pregunta es how is your cat? Puede ser número uno, ¿cómo está? Okay. O incluso le puedo preguntar, ¿a dónde está el gato? Where is your cat? Entonces, la pregunta es súper bien, solo que el significado no es de gustar, sino cómo. Ajá. Entonces sería where is your cat? Where is your cat? Ajá, es ¿dónde está tu gato? Where, ¿dónde? Present. Por eso también, where is your purse?
Por ejemplo, teacher, yo había hecho esta pregunta. Sería, what is your food favorite? Está bien así. O al revés. Va. Pues sería, what is your favorite food? Yes, yes, así. That's good. Okay. Yeah, that's good. That's good. Mm-hmm. Vaya. Y por ejemplo, para preguntar, digamos, ¿cuándo tiene cita o cuándo viene tu hermano? ¿Cómo sería? La pregunta es, ¿cuándo viene tu hermano? Ajá. Lo que sucede es que todavía no hemos visto esa parte. Tendríamos que hacerlo como bien general, de, por ejemplo, ¿cuándo es? Ahorita estamos como, ¿cuándo es? ¿Dónde es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo está? Por ejemplo, ¿cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? La palabra no estaba ahí, pero podemos agregarla, la cual es when. So, when is your birthday? Pero cuando, like, venir, comer, otras actividades, todavía no. Así que por ahí se mantienen un segundito. Ya más adelante la vamos a ver. Uh-huh. Ok, gracias. Teacher, si quisiera preguntar que dónde están los cargadores, yo le había hecho la pregunta. When are you charging? Sería así. Se me pierde el botón de unmute, sorry. No, la pregunta es where. Sería where are you charging? Mm-hmm. Yes, where are your chargers? Yeah. Yep, yeah, uh-huh. That's good. That's very good. Mm-hmm. Bye. Yes, yes, yes. Volvimos. Okay, everybody, thank you so much for coming back. And so, ¿cómo les fue con las preguntas? How were your questions? Everything good? ¿Tienen alguna duda o todo super, super bien? ¿Cómo sería medio good? Medio good. Kind of, se lo escribo en el chat. So you can say kind of. Uh-huh. Yeah, es como, how were you? No tan bien. Okay, so you can use the word que está en el chat ahorita, que es kind of. So, did you understand the topic? Kind of. Okay. It's no se puede decir también como so-so, algo así. Kind of, so-so, all right. A little, okay, so son algunas formas de decir un poco, right? Kind of, so-so, and a little, yes. No usemos moreover, ya no usemos otra palabra, but like,
kind of, so-so, and a little. Okay. Okay, everybody. I'm super, super happy you got this topic. Of course, es un tema bien amplio que no lo vamos a cubrir solo ya. You know, we will continue practicing with this, but I'm very happy that you got it. So, estaba escuchando las preguntas, las que leí están súper, súper bien. Así que, very good job. I'm super happy, you know, guys. You got it. Entienden los temas súper, súper rápido. Así que, solo para poder terminar la sesión del día de ahora, you know, se nos fue la semana 2. So, week number 2 is super over. And algunos se me quedaron por ahí fuera de asistencia. Así que, let me go ahead and check that for you. Deme un segundo. Give me just a second, and so I can move forward. Okay, me hace falta, I'm missing Kimberly. Kim, ¿está por acá? Mercy, ¿logró entrar Mercy? Reina? Irma, sí, ¿verdad? Sí, sí. Okay, excelente, thank you so much. Sí, creo que las compañeras tenían dificultades with internet. Yeah. Okay. Okay, everybody. So, thank you so much. Antes de irnos, siempre nos tomamos la fotito que después, you know, me la van a reclamar. So allow me just a second. Douglas, dígame. Douglas? No, que levanté la mano porque pensé que iba a tener asistencia, pues. No, no worries. Ya se la había tomado. I had already taking that for you. Deme un segundito, give me just a second. So, let me go over the attendance. There we go. Okay, so here we go. 1, 2, and 3. Ahí está. So, thank you so much, everybody. Gracias a todos por estar con nosotros la semana número 2, all right? It's super important for us. Y me alegra mucho que vayamos avanzando like every single day, all right? So, please, necesito su enorme colaboración con el día de ahora, ok, necesito que me ayuden completando el midterm, tienen hasta el día de ahora, 12 de la noche, you know? Ok, igual, bueno, me escriben por favor, me mandan una captura cuando ya lo terminen la sesión número 3, porque así es como ustedes también se salen de ese compromiso y el fin de semana pasan tranquilo, right? De lo contrario, Saturday and Sunday, yo sé que es difícil para la mayoría. Así que, thank you, everybody. Thank you so much for joining. Yes, miss. Fíjese que como le mandé ese, el que me hacía falta, solo ese es el que me hace falta de terminarlo en el examen de la B. Excelente. Súper, súper bien. Intentemos, you know, give it a try. Los compañeros le compartieron un par de tips con los apóstrofes. Intentemos hacerlo con apóstrofe, right? No es adecuado que pidamos copia, pero si hay como algo que ustedes sienten que realmente no le entienden, que ya toparon y dijeron, puche, que no sé qué hacer. Okay. Pueden postearlo en el grupo como compañeros, ¿qué recomendación me dan para este ejercicio? ¿Qué puedo hacer? Okay. Para que alguien le diga, ah, mira, yo tuve el mismo problema y le puse un punto, pero se lo quité. You know, porque eso sí ayuda. Las buenas prácticas es muy buena idea compartirlas. Tampoco es como, aquí están todas las respuestas, right? Pero sí, please, compartamos buenas prácticas. Si ya le pasó, seamos honestos. No, a veces dejar espacio. Exacto. A veces al dejar espacio, a mí me pasaba eso. O, por ejemplo, si ya la tiene y realmente no sabe que está correcta, pero no le sale bien, tómele una captura al pedacito y le dicen, miren, revísenmela qué está pasando, qué le he agregado o qué le puedo quitar para que me la tome. I mean, that's super, super good. I mean, porque son buenas prácticas y es muy buena idea que las compartamos. Así que, thank you everybody por su gran esfuerzo. Gracias por terminar semana número 2. We are over. And I'll be seeing you soon. Okay. So, see you guys. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Bye, teacher. See you next week. Bye, teacher. Bye.